Una conversación que tuve y que me animó mucho, y fue precisamente cuando estábamos en España, una mujer, Mari Carmen, se acercó a la mesa donde estábamos comiendo y pensamos que tal vez quería una foto, y lo que ella quería era compartir su testimonio de vida. Y le agradezco tanto que lo haya hecho, porque ella me decía: estoy en mis 60, y por muchos años aquí en España pues crecí en una tradición de una iglesia sin conocer realmente el poder de Jesucristo. Y hace 15 años más o menos, no recuerdo si exactamente cuánto tiempo pasó, que en un accidente de tránsito muere su esposo, y un año y medio en otro accidente de tránsito muere su hijo, y solo le quedó una hija. Pero me dijo: pero el golpe fue tan fuerte que en un año y medio haya perdido a mi esposo y a mi hijo en accidentes, que me quise volver loca. Tuve que estar medicada por mucho tiempo. Y aunque mi hija me decía: mamá, yo no morí, yo sigo acá, yo no tenía fuerzas físicas ni emocionales para poder levantarme. Y hubo un luto en mi vida que duró años. Y pasaba acostada en esa cama, acostada, y donde sufrió de anorexia. O sea, vinieron muchas complicaciones sobre su vida a causa de esta crisis emocional. Y ella dice que un día, acostada en su cama, ahí en su cuarto, estaba todo oscuro, ventanas cerradas, dice que entró una luz cálida que llamó su atención. Y cuando ella mira hacia una esquina de donde venía la luz, estaba Jesús mismo en ese lugar. Y dice que la presencia de Jesús, no le dijo nada, la presencia de Jesús hizo que ella se levantara de ese lugar, de esa cama, y cayera de rodillas. Y dice: y ese día el Señor quitó el manto de luto sobre mi vida, porque vi su presencia, lo vi, lo sentí. Pero no solamente lo sentí, sino que lo que pasó conmigo fue que hubo una liberación de ese peso de luto que tenía por tantos años. Y desde ahí en adelante no sentí más el mismo luto que yo sentía. No es que no recuerde, no es que tenga momentos de tristeza y recuerde con añoranza a mi familia, pero es que yo sentí que la presencia de Jesús rompió lo que me estaba oprimiendo por tantos años y que me estaba robando la vida. Y mi esposo y yo adorábamos al Señor con ella, del poder de Dios, porque ¿sabes qué pasa? Que a todos nosotros se nos revela Jesús. Lo que pasa es que a algunas personas se les revela físicamente. La presencia de Dios tiene que estar ahí. Y Jesucristo dijo: yo soy la luz. Yo soy la luz. Él también dijo: yo soy el pan que te sostiene. Yo soy el agua que te da vida. Yo soy el que te da el sustento. Y a cada uno de nosotros se nos tiene que revelar Jesús. El libro de Efesios, el apóstol Pablo lo describe de una manera muy bonita. Y es que no es que Jesús no esté presente, es que nosotros tenemos velos en nuestra vida o en áreas de nuestra vida en donde todavía no hemos visto a Jesús. Pero es el mismo Espíritu Santo que en su tiempo quita esos velos, y nosotros decimos, como dijo Job en el libro de Job, dice: Señor, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y una cosa es oír de Dios, oír de Jesús, pero otra cosa es tener la presencia, la evidencia en tu espíritu de que Él es real, de que Él te ama y de que Él está interesado en ti. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros somos sus hijos, como yo te decía la vez pasada. Él quiere asegurarte que tú eres oveja de su prado, que tú eres de Él. Y en algún momento el Espíritu Santo va a provocar que se encienda en nuestro corazón la búsqueda, o que se revele Dios.
Pero te voy a decir otra cosa. Esta revelación de Cristo no es una sola vez en la vida de uno. En muchas ocasiones, en áreas a veces donde somos ciegos, en donde creemos tener la razón, en donde creemos que las cosas se hacen de una manera, el Espíritu Santo se encarga de quitar los velos para que podamos conocerles. Y la promesa es, en la palabra de Dios dice, es que nosotros de gloria en gloria, de revelación en revelación, seamos transformados a esa imagen que estamos observando, y es a la imagen de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero orar por ti, yo oro en el nombre de Jesús, que todo peso que se haya puesto sobre tu vida, tal vez no es luto, tal vez es una adicción, tal vez es una depresión, tal vez son pensamientos de suicidio. Oro en el nombre de Jesucristo que su presencia sea tan real en ti que rompa todo peso, todo yugo que el enemigo quiere poner sobre tu vida, en el nombre de Jesús, y que tú puedas ser libre por la presencia del Señor en tu vida. Amén. Jesucristo pagó un precio muy caro en la cruz para que caminemos en libertad. Y hay áreas en donde tal vez todavía no eres libre, pero conforme tú reconozcas el Señorío de Cristo, el Señor te va dando la conquista y la libertad en esas áreas, porque le costó muy caro a Jesús y porque está hecho. Está hecho y eres libre en el poderoso nombre de Jesús. Así que, iglesia, te bendigo en el nombre de Jesús. Hoy escuchaba de una persona que decía que muchas veces lo que es la adicción no es porque, o sea, no es otra cosa que no poner a Dios en el lugar que a Dios le corresponde, porque la adicción es como una adoración, es una alianza, una adoración, una inclinación. Y aunque tú digas, cuando mencionamos la palabra adicción, a veces decimos, ah, pues no tengo vicios. No, pero de alguna manera podemos estar atados. Esta predicadora decía, yo soy adicta a los carbohidratos. Ellos me presionan y me persiguen y a veces me alcanzan. Y yo quiero ser libre de eso, pero eso es mi adicción. Y ella decía, Señor, yo tengo que reconocer que mi adoración tiene que ser para ti. Yo quiero que tú pongas en orden mi vida. Y yo te quiero decir que cuando Dios está en orden en tu corazón, Él se encarga de poner el orden en su vida y no hay nada que domine. Como dice el apóstol, dice que no seas tú dominado por cualquier cosa, sino que en el nombre de Jesús tú y en el poder del Espíritu Santo tú domines lo demás. Amén. Que tú vivas así, que sea una vida práctica, una vida fructífera, en el nombre de Jesús.